resumen gráfico hecho por el digital La Posta. Es un periódico digital de apenas 3 años de vida, de los cuales ya tiene este escándalo, logró esta filtración y en coordinación con el Consorcio Internacional de Periodistas ha puesto a temblar, como dice, a varios países de América Latina, unas 10 naciones. Desde Ecuador, ellos realizaron este pequeño corte y hay otros donde muestra el impacto que ha tenido esta investigación. Yo he invitado a nuestros estudios al señor Giovanni Vicente Romero. Él es abogado, es politólogo y es un hombre joven, dominicano por demás, creo que de Asua. Sin embargo, le conocí por un escrito que hizo en CNN recientemente sobre la reelección en República Dominicana. Usted tiene asiento profesional fuera del país. Cuéntenos un poco de usted, porque yo sé que hay mucha gente de Twitter que lo ha retuiteado en estos días y que le está conociendo ahora. En primer lugar, muchas gracias por tu gentil invitación a este programa tan estelar que se caracteriza evidentemente por ser parte del periodismo independiente, muy amable. Y un saludo a todas las personas que de manera diaria te ven. Correcto, soy dominicano, más dominicano que el plátano, podríamos decir. Estudiaste en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es, soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego me preparé a nivel de posgrados en Europa y en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington, para la cual también colaboro. Y he estado involucrado en muchos aspectos de la vida pública y específicamente temas de gobernanza, temas de políticas públicas en general. Entonces hemos estado trabajando desde el aspecto de la consultoría política, la comunicación estratégica, y hemos estado asesorando a algunas personas, funcionarios en Estados Unidos y de América Latina. He visto, bueno, algunos de tus artículos. Si fuera a hacer una evaluación, a presentarle a alguien en el mundo, a tu país, República Dominicana, en términos, digamos, de gobernanza, de democracia, de salud democrática, el tema de la corrupción pasando por él, ¿qué le dirías? República Dominicana es el país más bello del mundo, con la mejor gente del mundo, pero con un largo camino todavía por recorrer en el tema de la transparencia, en el tema de la rendición de cuentas y evidentemente también en todo aquello con relación a la participación ciudadana y que las cosas se hagan de manera clara. Entonces pienso que todavía es una asignatura pendiente que es parte de un reflejo de un fenómeno que se ve en América Latina, que no es ajeno a otras regiones del mundo, pero evidentemente en República Dominicana hay unos pasos, hay unas reformas que se necesitan en esta materia de transparencia, pero más que reforma es el aspecto de la voluntad política, porque cuando se tiene la intención, el interés y la voluntad por cambiar las cosas, entonces el cambio es una realidad. El tema de la reelección lo tocabas de forma reciente y hablabas que el principal obstáculo que tenía una posible o intencionada reelección del presidente Danilo Medina era la Constitución de la República. Sigue siendo este el factor determinante. Todavía no estaban estas filtraciones. ¿Qué tanto peso podría tener, además, este nuevo elemento? ¿Lo hubieses incluido en ese artículo de haber estado esa revelación al momento como un obstáculo también? Es muy probable, pero también tienes que tener en cuenta que ya yo estaba colaborando con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, de investigación. Entonces ya sabíamos que habían revelaciones, que habían filtraciones. Yo no tuve acceso a esos documentos, pero sí tenía conocimiento, sabía la fecha cuando iba a salir todo. Porque a ti te entrevistaron, ¿no? Por supuesto, en la ciudad de Washington. Correcto, en la ciudad de Washington. Entonces ya sabía que venía algo grande, ¿no? Y también sabía la dimensión. Pero ellos no contaban a los entrevistados, le daban los... ¿Le mostraron los documentos? En el caso mío habíamos tenido un acercamiento bastante bueno y teníamos conocimiento de que había un sinnúmero de documentos que el medio La Posta había tenido acceso a ellos, pero como era un medio pequeño y de reciente creación, no tenían la capacidad de asimilar y analizar esa cantidad, una cantidad vasta de documentos. Entonces por eso ellos acuden al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para que les ayuden en esa tarea ardua. Aquí lo trabajó Alicia Ortega, un poco para conocer, porque yo sé que la gente está colmada de curiosidad. Cuando, por ejemplo, se ponen en contacto contigo, ¿participa Alicia desde República Dominicana? No. Conmigo se puso en contacto directamente el consorcio, uno de los periodistas más destacados de ellos, y bueno, lo que querían en ese momento era que ellos sabían que yo venía trabajando el tema desde hace varios años y querían que yo le diera un contexto general y actual del contexto de la República Dominicana, que le diera de la realidad dominicana. Entonces, hubo muchos aspectos que ellos tenían desconocimiento y entonces estuvimos trabajando sobre eso. Recuerdo que hicimos mucho énfasis en algunas irregularidades del proceso que se dio en República Dominicana en comparación con otros países de América Latina que han tenido una judicialización más proactiva versus República Dominicana, y mencionábamos que uno de los aspectos que probablemente produjo mayor dolo en este proceso fue la creación de una comisión. Esta comisión evidentemente no tiene ningún efecto vinculante sus decisiones, porque es un organismo o es un órgano que se crea para una función, se hace y se disuelve, pero en ese caso no tenía ningún efecto vinculante y el gobierno en ese momento prefirió investigar a través de una comisión de honorables que, independientemente de la trayectoria que hayan tenido en ese momento, no contaban con las técnicas de investigación de los organismos de seguridad tradicionales, la persecución, el Ministerio Público. Sí, eso mandaba un mensaje negativo. Siempre he pensado en estos días que quizás la gente notable de este país sopese un poco más cuando le hagan este tipo de encargos, porque a fin de cuentas es gente que tiene un prestigio, que va a hacer una especie de investigación sin tener ni los elementos, ni las técnicas, como dice usted, ni los recursos para hacer esa investigación, y después se pueden quedar con la cara larga como se han quedado ahora. Yo quiero hacer una pausa en este momento y regreso conversando con usted. Seguimos conversando cuando regresemos con Giovanni Vicente, que es abogado y politólogo de República Dominicana y que trabaja desde el exterior. Venimos de una vez.